Amor mío. Dime, mi reina. ¿Ya eres un dios del todo? ¿Qué pasa? Ni siquiera hay... Yeah!
Atenea, guardiana de la ciudad, junto a Ares, se deleita en las gestas bélicas y en el fragor de la batalla. Salva a los combatientes para que vayan y vuelvan. Danos fortuna y felicidad, diosa. Esa es mi chica. Sabia Atenea, tan colosal como cuentan las leyendas. Espero que no te importe si escalo tu poderosa égida. La égida de Atenea era el escudo que loaba su dominio de la estrategia bélica. Esa égida es mía. También es un símbolo del amor de Atenea por papá Zeus. Si tú lo dices... El talento de Atenea tejiendo inspiró a los griegos a crear hermosos ropajes y tapices. Podría haberlos inspirado a inventar el ascensor. Y, por supuesto, tu mochuelo. Es un placer. Fénix sabía que el mochuelo representaba el saber de Atenea, que compartía con los mortales durante sus aventuras. Me parece un saber desperdiciado. Esta tierra estaba bañada en la sabiduría de Atenea y salpicada de templos dedicados a su talento y buen juicio. Enclaves con misterios antiguos y peligros desconocidos. Me encanta. ¿Cómo están los alquileres por aquí? Fénix vio una majestuosa estructura, los archivos, un lugar donde estudiar las gestas y estrategias de los héroes de antaño. Entonces ahí estará Atenea. Ha heredado mi talento para la estrategia. Pero tú, por supuesto, quieres a todos tus hijos por igual. ¡Ja! ¡Esa es buena! Thank you.
Los archivos. ¿Sabías que tienen un proceso muy riguroso para contrastar la autenticidad de los documentos que les llegan? Si intentas quitarme las ganas de vivir, vas bien. Si ves un templo inquietante y medio derruido, atraviésalo. ¿Qué puede salir mal? Fénix es un héroe, Zeus. Bah, así llaman a todos los mortales cuando mueren. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? ¡Sal y da la cara! ¡No me da la gana salir! Pues sí que he salido. ¿Por qué te habré hecho caso? ¿Una niña? ¡No soy una niña! ¡Soy Atenea! ¿Atenea? ¡Oh! ¡Oh! ¡La diosa de la sabiduría! La profecía, criatura que entiende. La profecía se sigue cumpliendo. De verdad, no imaginas las ganas que tenía de conocerte. Pero ¿por qué eres tan pequeña y estás tan enfadada?
Tú tampoco estarías muy feliz si Tifón te hubiese encogido y te persiguiese una hidra. Cuando te oí, pensaba que eras la reptiliana repulsiva. Pues yo no soy una hidra, pero no te imaginas cuánto te admiro. Tengo un montón de preguntas que hacerte. ¿Es verdad que venciste a Ares en la guerra de Troya? ¿Ah? Ah, sí, dos veces. ¡Hala! ¿Y es verdad que fuiste la jueza durante el proceso de...? Perdona, ¿cómo te llamabas? Soy Fénix. Aún no me creo que esté hablando con Atenea, aunque sea en forma de niña peque... de... diosa pequeña. ¿Ibas a llamarme niña pequeña? Pues sí, sí. No habríamos acabado muy bien. Lo pillo. Mira, estoy dispuesta a aceptar que no eres una hidra. Pero eso significa que todavía hay una hidra superferoz persiguiéndome. ¿Dónde escondió Tifón tu esencia? Si la recuperases, esa hidra iba a pasarlo muy mal. Y estaríamos más cerca de que, por fin, todos dejen de ser de piedra. ¡Eso es! ¡Ese es el primer paso! Se ofrece el adalid de corazón guerrero y estilo dudoso. ¿Qué has dicho? ¡Te he estado esperando! Solo un adalid mortal puede recorrer la senda de los héroes y liberar el báculo del tiempo de Crono. ¿Báculo del tiempo? ¡Sí! Contiene el poder del dios del tiempo. Con él podremos derrotar a Tifón y cambiar el sentido del tiempo para revertir la maldición de la piedra. ¡Sin el báculo, estamos perdidos! ¡Oh, vaya! ¿Y cómo piensas conseguirlo? Crono lo perdió en el río del tiempo, pero se le aparecerá al adalid verdadero que recorra el camino. El primer paso es matar a la hidra. Podría encargarme yo. Cosas más raras he hecho en esta isla. ¡Estupendo! No hay más que hablar. Tú serás mi adalid y matarás a la hidra súper terrible. ¡Qué pronto has cambiado de opinión! Hace nada me tiraste una estatua encima. Ya, pero así funciona el destino, adalid. Tu primer paso será encargarte de esa hidra. ¡Chaito! ¡Qué profundo! Debo saber algo. ¡Chaito! Antes de... Muy inteligente por parte de Atenea pensar en el báculo de Crono. No se le escapa una. Ignoraba que lo supieras. ¡Claro! Es el consejo que le habría dado, pero me pilló haciendo recados. Una pena. Deberás recorrer el camino, el destino y esos rollos.
En las cataratas, Fénix pudo contemplar las imponentes cabezas de piedra de la Hidra y sus colmillos de pesadilla. Deberías ver a Hera cuando se enfada. ¡Métete con alguien de tu tamaño, monstruo! ¡Ya!
Y así, la Hidra sucumbió ante Fénix, un hito a la altura de las gestas de los héroes. Vaya, Atenea no exageraba. Sí que era repulsiva la reptiliana. Fénix se acercó al rompecabezas de la Hidra de Lerna. Ah, sí. Ese bicho fue la demostración de la inmensa estupidez de Heracles. Le cortó las cabezas con una espada mágica de Atenea, pero volvían a crecer duplicándose. Sí, pero Heracles se llevó un ayudante, Iolao, que quemó los cuellos para que no volvieran a crecer. Y era mortal, ¿sabes? No ha sido fácil, pero esa hidra ya no te dará más problemas.
¿Cuál es la siguiente etapa del camino? Esto... Ahora, el futuro Adalid tendría que asistir a la marginada criatura alada. ¿La marginada criatura alada? ¡Anda! ¡El pájaro que rescaté! ¡Eso ya está hecho! ¡Vamos de maravilla! Vaya, cuánta emoción por salvar un ave. ¡Qué peculiar es todo! ¡Qué peculiar eres tú! ¡Pero no pasa nada! Un Adalid peculiar sigue siendo un Adalid. Bueno, hice algo más que salvar un ave. ¡Lo has logrado! Hidra hedionda muerta y ave aviada suelta. Y ahora... ¡Ah, sí! El siguiente paso del camino es parecerte a los grandes héroes. Y los héroes reciben bendiciones. Gracias, Atenea. Ajá. Mola, ¿verdad? Ahora tienes que demostrar el heroísmo de Atalanta, Aquiles, Odiseo y Heracles. Y luego podrás recibir el báculo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago? A ver... ¿Qué era...? ¡Ah, sí! Tienes que estudiar el camino de los héroes y seguir sus pasos. Bien. ¿Y luego? ¿Y luego qué? El fuego sin aire no calienta a nadie. Eso es muy sabio. ¿Te refieres a que debo centrarme en...? ¡Haz lo que sea! ¡Cosas de héroes!